Y nos vamos directamente hasta el campo. Nos ponemos las botas y recibimos ya a Rafa Montes, veterinario y ganadero de la ganadería AR de Oveja Castellana de Espirdo, que ya nos escucha, como siempre nosotros aquí en la radio, interrumpiéndole en una jornada intensa de trabajo. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Casi te sirve un poquito de relax este momento con la radio, de decir, oye, dejadme un momento tranquilo, aunque sean 5 minutos, que voy a charlar en directo con la radio, ¿no? Eso es un poco de desconexión que también le viene bien a uno para coger fuerzas para lo que queda de mañana. Te encontramos, como decíamos, con las botas puestas. Estáis con los alumnos de la Universidad de León haciendo prácticas, ¿de qué en concreto? Sí, ahora mismo estamos en una granja aquí en un pueblito de León, en Santibáñez de Porma. Estamos aquí que hemos empezado una inseminación en ovejas, vamos a inseminar unas ovejas por una técnica que es, bueno, ciertamente algo complicada, que es una torbía laparoscópica, que hacemos es una técnica semiquirúrgica, que vamos a ponernos con ello, como decía ahora, en un poquito, y por suerte en nuestro caso, pues con ese vínculo que tenemos en la universidad, pues también colaboramos y vienen alumnos con nosotros, pues para enseñarles también el campo, que las botas hay que ponérselas, como decimos siempre, desde bien pequeñitos. Desde el principio. Oye, precisamente ahora que me dices que estáis con esas prácticas de inseminación, habéis asistido este fin de semana, se ha celebrado la 17ª edición del Congreso Internacional de la Asociación de Reproducción Animal. Ha sido en Madrid, ¿habéis estado? Eso es, ha sido en Madrid desde el jueves hasta el sábado y hemos estado pues reunidos investigadores de diferentes puntos del ámbito nacional e internacional y bueno, siempre un congreso de este tipo es un congreso que enriquece tanto profesional como personalmente y sirve para, como decimos, para ponernos con ello y para estrechar lazos y para aprender, que al final eso es lo que buscamos siempre. Rafa, en congresos como este, cuando vais un año tras otro, ¿se dan muchos avances durante ese año? ¿En 12 meses hay muchos avances en las técnicas que se emplean? En este caso el congreso es bianual, es cada 2 años, entonces también nos da un poco más de margen, porque al final también es muy importante en investigación, que es una de los caballos de batalla de la lucha que tenemos constante de que para sacar adelante una técnica nueva, por ejemplo, ya no solo es realizar la experiencia en unos pocos meses, sino que es plasmarlo, hay que analizar bien los resultados en los que has obtenido y tener ese juicio crítico, de tener esa calma y ese momento para poder expresar lo que nos ha pasado, por ejemplo, pues en un trabajo a nivel de campo, como son muchos de los nuestros, o en un trabajo a nivel de laboratorio, etcétera. Bueno, diferentes trabajos que podemos hacer, diferentes experimentos, experiencias prácticas o más de ciencia básica, pues al final lo que le hace falta es ese tiempo para analizar y para poder exponer realmente esos resultados. Entonces, en este caso, este congreso, que es cada 2 años, por suerte hace 2 años nos tocó ser locales, como decimos, y nos tocó en este caso por mi trabajo en León, que fue aquí en León, y ya digo, como eso viene bien también esa pausa, no anual, sino cada 2 años, pues para poder asentar esos avances. Fue en León, ha sido en Madrid, ¿ya tenéis sede para la próxima? Pues ya tenemos sede prevista y va a ser Granada. Va a ser Granada. Oye, en función, ahora que hablamos de tanto cambio de León a Madrid a Granada, hay mucho cambio en las rutinas que se establecen, ya no digo en reproducción animal, pero también supongo que comentaréis otros extremos con los compañeros que se establecen según las regiones. Entiendo que también según la climatología de cada región. Sí, también porque los diferentes grupos de investigación que estamos en este caso pues colaborando, más en este caso podemos hablar del ámbito nacional, pues estamos más especificados, más especializados en unos puntos o en otros, en unas especies o en otras, en unas técnicas o en otras, y también condiciona, por ejemplo, hablando en producción animal, condiciona también las especies predominantes de las regiones. Nosotros aquí en León hay mucho trabajo y hay mucho donde investigar y avanzar, en este caso en la especie ovina. Y por poner un ejemplo totalmente diferente, podemos poner la región de Murcia, en el que hay otros compañeros que colaboramos estrechamente con ellos y los que trabajan fundamentalmente la especie porcina. Cambios y desde luego puestas en común de tantas y tantas estrategias. ¿Hay un próximo congreso? ¿Tenéis una próxima cita superada esta que acabáis a la que acabáis de asistir el fin de semana para noviembre? También muy importante, un congreso del Colegio de Veterinarios de Castilla y León, ¿verdad? Eso es el 11º Congreso de Veterinarios de Castilla y León, que además lleva una,
una frase célebre encabezando, como decimos, este congreso, que personalmente me gusta mucho, que dice que es de la albeitería a la inteligencia artificial sanitaria, que realmente deja ver la evolución en tan poco tiempo que estamos teniendo y de la que, por suerte y usando la razón y el juicio crítico, podemos aprovecharnos. De inteligencia artificial veterinaria. Sanitaria es lo que decimos, Sanitaria, inteligencia perdón, artificial sanitaria. sanitaria, eso es. Sanitaria, sanitaria. Pues estaremos atentos también a esa cita, porque supongo que de ahí tendremos que sacar también muchas conclusiones del futuro, precisamente del sector que cuidáis tanto, los veterinarios, los ganaderos, a ti te pilla por partida doble y por tanto aprovechando todos los avances que se vayan produciendo. No queremos entretenerte mucho más, sigue trabajando con los alumnos, con esa sesión de inseminación desde León y te agradecemos muchísimo que hayas hecho un alto en el camino, que hayas respirado un poquito y ahora a continuar. Nosotros, como siempre, palpando sobre el terreno contigo, Rafa, cada martes, hasta dentro de 7 días. Muy bien, que vaya muy bien todo y buena semana. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Segovia 90.4.